¿Qué tal, mis ajicitos? Les saluda su tía Nini en su segmento Fieltro, Papel y Tijera. En el día de hoy yo les voy a enseñar a hacer sus propias cartucheras, porque ya se acerca la escuela y ustedes van a tener una facilidad de hacer estas hermosas y preciosas cartucheras para meter sus lápices o cualquier útiles escolares. Estos son los materiales. Vamos a necesitar cartucheras así, transparentes, del borde, el color que ustedes elijan. Yo escogí estas rosadas porque me encanta el color rosado, pero ustedes pueden escoger las moradas, si son niños también azules. Vamos a necesitar tijeras y también vamos a recortar, ya sea esto de paquetitos de pastilla o algunas figuritas que ustedes quieran. Yo por lo general imprimí estas de la computadora, que es sandía, de las cosas que más me encantan, como la Nutella, porque me fascina la Nutella. Y bueno, y también papel engomado. Ahora más adelante les explico esto, lo del papel engomado, para que estén más claritos, ¿ok? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra cartuchera, como ven. Y como les dije hace un momento, yo lo que hice fue que compré una página, pero de stickers, ya para no tener que hacer el trabajo con el papel engomado. Pero también les voy a explicar cómo hacerlo con el papel engomado. Entonces vamos a recortar. Lo primero que vamos a hacer es recortar. Yo les sugiero, vamos a poner esto por aquí, que no tienen que recortarlo justamente donde está el bordecito negro, sino que dejemos como un lado esto blanco para que se vea súper lindo. Así que vamos a recortar aquí. Entonces, como pueden ver, recortamos ahí los bordecitos, pero que quede el bordecito blanco porque les da así como un toque súper chic o súper pretty. Ahí ven cómo queda. Bueno, yo no soy como muy buena recortando, pero un datito a todos los niños o las niñas que van a hacer este tipo de manualidades en casa. Y es que el tipo de tijera es muy importante. O sea, es súper importante hasta para los adultos, así que imagínense para los niños. Entonces, tienen que escoger las tijeras, así como ven esta que está aquí. ¿La ven? Que es como ovalada y no tiene punta, si no nos vamos a cortar. Entonces ya tenemos las zapatillitas. Vamos con lo que más me gusta, como les dije antes, y es la Nutella. O sea, esto de los bordecitos en verdad es opción mía. Pero si ustedes son disque súper, que les gusta disque no, por la linecita negra lo pueden hacer. Pero ojo, después si se daña, no digan que no, porque la tía Nini me dijo que... Yo no les dije por ahí. Por eso que yo elijo entonces cortarlo por acá. Ok, la sandía, una de mis frutas preferidas es la sandía. Y la piña también. Y justamente ahora en el verano están las sandías por montones. Y ahorita mismo les voy a explicar con el papel engomado cómo lo haríamos. Porque este es un papel ya que tiene, si yo lo abro aquí, ya tiene un sticker. Entonces este es como un poquín más costosito. Entonces esto, vamos a recortar esta rapidita. Ya yo tengo un gato por ahí, así que no voy a recortar el gato, voy a recortar los esmaltes. Entonces despegamos el papel engomado. El papel engomado es súper económico, lo pueden encontrar desde $1. Entonces ven la parte esta donde está el animalito o la figurita que vamos a poner, lo colocamos hacia el papel engomado, lo pegamos ahí y entonces lo que hacemos es recortar, ¿okay? Este tampoco no es necesario que lo corten perfectamente porque como es transparente no va a haber ningún error. Así que vamos a recortarlo rapidito ahí. Ok, lo primero que voy a poner es el gatito para que vean. Entonces pegamos el gato, entonces lo fijamos bien con los dedos, con la yema de los dedos. Creo que aquí me cabe uno más. Miren, esto es unas pastillitas que me ponen unas gomitas que son súper ricas. Sí. Bueno, son opciones. Ustedes pueden poner esto o estos que me encantan o estas y las pueden recortar. Ah, ya sé. Vamos a hacerlo para que lo vean. Así que vamos a ponerle papel engomado y lo vamos a recortar y lo pegamos. Hacemos el mismo procedimiento que con el gatito. Lo pegamos ahí. Parece que no puede quedar tan perfecto. Bueno, ajicitos, y así quedaron nuestras cartucheras preciosas que ustedes mismos pueden hacer. Ya vieron que está súper fácil de hacer y espero las hagan. Y bueno, espero les haya gustado esta manualidad. Y nos vemos en la próxima en Fieltro, Papel y Tijeras.